Bueno, regáleme un segundito, muchachos, que estoy aquí resolviendo una cosa. Ya estoy con ustedes. Bueno, muchachos. ¿Sí, lo está por ahí? Ciro. Sí, profe, estoy aquí. Ok, perfecto. Ciro, entonces. En cuanto a su exposición, pues bueno, hay mucha empatía con el tema. Se nota que tiene mucho conocimiento y eso pues obviamente le da mucha seguridad. Aparte de todo, usted utiliza una herramienta que también es muy válida y que ustedes deberían también ponerla en práctica y es el tema de utilizar palabras coloquiales, es decir, términos muy cercanos a nuestro hablar, a nuestra forma de expresarnos cotidianamente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues eso obviamente da mucha mayor seguridad porque es como si estuviéramos conversando con, no con desconocidos, sino con, pues, con nuestras personas de nuestro círculo cercano de amistad, ya sean amigos, familiares, y como si estuviéramos contando una historia, como contando un cuento. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues me parece que es muy bueno eso que usted acaba de hacer, Ciro, en el sentido de darle como ese aire, ese matiz de contar una historia, pero utilizando como ese lenguaje coloquial que utilizamos todos para poder comunicarnos, para poder expresarnos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas estuvo muy bien su exposición, un poquito largo, ¿vale? Hay que tener referencia del tiempo. Y lo otro es que en algunos momentos, pues esto ya es una cuestión totalmente técnica, en algunos momentos se le entrecortó la señal y pues la idea es que el mensaje salga completo, ¿no? Y que quede bien, que se comunique de la mejor manera, Ciro. Pero bueno, igual eso es una cuestión absolutamente técnica. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno. Bueno, muchachos, entonces con eso terminamos este ciclo de exposiciones. Sus notas fueron en el orden en el que se presentaron. Juan Durán, ¿alguno quedó faltando? No, ninguno, creo. Ninguno. Juan Durán, 4-5. Nelson Amaya, 4-7. José Castro, 5. Óscar Iván Jiménez, 5. Aileen Prieto, 4.
Lizeth Rosero, 4-3. Jessy Prieto, 4-5. Y Ciro Muñoz, 4-7. ¿Vale? No se sacaron 5. ¿Alguien me iba a decir algo? No, señor. Ah, bueno. Es que escuché por ahí que alguien me iba a hablar. Bueno, muchachos. Sí, había un micrófono. Seguramente. Bien. Entonces, vamos entonces a hacer nuestros ejercicios de expresión, perdón, de expresión oral, no, de improvisación, ¿vale? Recuerden ustedes, aquí tengo una lista, un listado de temas, ¿cierto? Y la idea, pues, es que quien vaya a presentar, pues, obviamente, se escoja un número y el tema que le corresponda, pues, tiene que decirlo en 3 minutos que voy a cronometrar, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, espero que estén lo suficientemente preparados en los diferentes temas de actualidad, ¿vale? Noticias, todo lo que ha sucedido durante el día y de pronto pues habrán también algunos temas que están de ayer, ¿no? Entonces en ese orden de ideas pues espero que tengan muchísima concentración en lo que van a decir y que pues obviamente no vayan a inventar absolutamente nada. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno. Sería yo, profe. ¿Usted, José? Sí, yo hago el intento a ver si... si caigo. Bueno, no sé, pues... espero que no. A ver, sobre... ¿cuáles son las noticias? Número del 1 al 20. ¿7? El 7 es una tendencia que salió esta tarde en Twitter a partir de mediodía. Dice Dubán. ¿Por qué es tendencia Dubán en Twitter? Dubán en Twitter, no lo conozco. Vamos a ver. En Twitter. Supongo que es... No lo distingo. Hay tantos Dubanes en el mundo. Uno. Ay, no sé qué carajos es Iván y no sé qué es Twitter. No manejo esa herramienta. La noticia salió a mediodía. Noticia deportiva, ahí le doy una pista. Bueno. No sé, supongo yo. No doy con el personaje. No manejo este tipo de redes. Bueno, muy mal. Lamentablemente, sí. Sí, bastante mal, diría yo. No. ¿Quién quiere continuar? No sé qué putas es Twitter, no sé qué putas es.
Yo lo intento, profesor. Bueno, Juan. Número del 1 al 20. Puede ser el mismo. Oh. ¿No? No. Un número del 1 al 20. El 6. El 6. Le corre. Sí, es el 6. 6. Reaparición Jesús Santrich. Pues eso. ¿Cuánto es? ¿3 minutos? Sí, 3 minutos. Pero lo que tengo entendido es que Jesús Santrich esto dio como una entrevista en la cual hablaba sobre los acuerdos de paz y algunas cosas de cuando estaba pues en las negociaciones de La Habana y pero no sé mucho más. Vi la, y por ahí había como una foto con Reyes, pero no recuerdo más. Bueno, mal preparados. ¿Quién quiere continuar? Vamos a ver cómo me va, profe. Bueno, Nelson. Número del 1 al 20, por favor. Vámonos con el número 13, por favor. Número 13. Número 13. Listo. La número 13 también es deportiva. Uy, ¿qué pasó? Por ahí le pegó algo. Ah, no, profe, no. ¿Qué me dijo? Está por acá, pasó. Mi fue el sonido. América de Cali. América de Cali, wow. Bueno. Como sabemos, el América está jugando Copa Libertadores. No ha estado pues, bien que digamos. Hoy o mañana tiene un partido contra Internacional de Porto Alegre. Es un equipo brasilero. También el América, el cuerpo médico del América confirmó que uno de sus jugadores presentó COVID-19. Como tal, se han tomado medidas pues, para hacerle la prueba a todos los jugadores. En dado caso que haya más de varios positivos, creo que van a recurrir a la suplencia para jugar. En el torneo local, América lleva... profe, estoy inventando yo más, no es que sepa mucho la América. Sé que salió en Copa Libertadores, sé que un jugador tuvo COVID-19, que eso pues eso lo vi en la mañana en las noticias. ¿Y qué más le digo? Sobre refuerzos, no, profe, no, le estoy inventando. Estaba realmente muy contextualizado sobre la América. Sé que juegan contra Internacional. Y uno de los jugadores tiene COVID-19. Sí, pero hay que averiguar el contexto, ¿no? Sí, profe, sí, pero es que... Bueno, por lo menos usted es el que más ha durado dando una información.
No es que sea el equipo de mis amores, entonces fue más que todo por eso. Pero pues como tal, sí, pues leo como la prensa diario y veo las noticias a diario, pero pues de América sí me quedó súper corchado, profe. Qué pena con usted. Bueno. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? ¿Puedo otro número? No. Profe. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. Ciro. Número del 1 al 20, por favor. El 13. Ya lo dijo Nelson. El 7. Ya lo dijo José. El 9. El 9. 9. Jorge 40. Jorge 40, pues acaba de ser extraditado de Estados Unidos, llegó aquí a Bogotá para que responda por 30 denuncias que tiene en contra, son 30 masacres que le adjudican a él. En este momento se encuentra en la fiscalía, está para ser interrogado y pues va a responder y a contestar muchas cosas. De pronto dice que o contra Álvaro Uribe, con las masacres que él cometió, las víctimas piden que él pues confiese realmente lo que tiene escondido y lo que no ha declarado, ¿sí? Porque son 30 masacres que le adjudican concretamente. ¿Y qué más? Le faltan 2 minutos. Pues se supone que él va a acogerse a la JEP. Se supone pues que allí en la JEP van a hacerle el interrogatorio, porque pues como él ya por narcotráfico en Estados Unidos pagó lo que tenía que pagar por la extradición del que fue objeto, lo iban a extraditar para Italia por la Cosa Nostra, pero entonces la JEP lo está pidiendo y ese es la cita más importante que él tiene con la JEP, a declarar todo lo que sabe acerca de las demandas que tiene Álvaro Uribe y toda la cantidad de demandas que él tiene que afrontar. Concretamente eso, profe. Le queda minuto 20. ¿Qué más tiene que afrontar? No, solamente sé que son 30 procesos que él tiene que responder por lo que pues la JEP es la más indicada pues para llamarlo, ¿no? ¿Qué más tiene el de pendiente? No, lo del narcotráfico ya en Estados Unidos, lo de Italia, pues que lo iban a extraditar a Italia, pero pues... ¿Y eso ya lo dijo? Sí, eso no, solamente es... Él en este momento solamente ha sido llamado para eso, profesor. Sí. Bueno. Dejémoslo así. Bueno, muchachos, este era un pequeño ejercicio para ver cómo era que estaban. Vale, veo que la verdad no quisiera seguirle preguntando a ninguno porque pues termino corchándolos a todos. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a dejar hasta acá porque la veo grave. La próxima clase que tenemos nosotros es el jueves, entonces pues la idea es que este ejercicio se califique ese día, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, pues lleguen preparados, ¿no? Mínimamente preparados para poder afrontar este ejercicio con la mayor seguridad, con la mayor información posible, dando la mayor cantidad de detalles posibles. Y pues también para que ustedes se informen y vivan actualizados de lo que está pasando, ¿vale? No pueden contestar, no, es que no sé, es que no uso las redes sociales, entonces no, eso no. Hay que mantenerse informados, muchachos, ¿vale? Entonces, nos vemos el jueves. Muchas gracias por la asistencia. Y prepárense, porque pues la idea es que... Pues,
pues que no vaya a ser un derramamiento de ceros ese día, sino que hagan el ejercicio como debe ser. ¿Vale? Juiciosos, sí, muchachos. Gracias, buena noche. Pásenla bien. Gracias, profe, de igual manera. Gracias, profe. Gracias, profe. Dios te bendiga. Amén. Gracias.